Vamos con los ganadores y perdedores del día de hoy. Nos acompaña Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y productos de City Banamex. Alejandro, en las últimas semanas nos hemos enfocado en mercados internacionales, pero más allá del ruido político y comercial, ¿cuál es la actualidad del mercado local? Bueno, es una realidad que el ambiente político electoral y los temas comerciales con Estados Unidos y Canadá acaparan la atención, y más aún a tan pocos días de las elecciones. Pero yo creo que vale la pena hacer un breve análisis de la situación actual de los fundamentales macroeconómicos en México, apartándonos un poco del ruido mediático y el efecto que estos generan en el mercado de capitales en el país. Estamos frente a un entorno político complejo, sin embargo, hay una serie de indicadores económicos que muestran cierta fortaleza y posiblemente oportunidades en el mercado local en el corto plazo. Primero hablemos de la inflación. En mayo la inflación subyacente se ubicó en niveles de 3.69%, esto en línea con el estimado del consenso de analistas, y la verdad es que sin mayores contratiempos contra los estimados de Banxico. Se prevé en adelante estabilidad inflacionaria, sin descartar algunos riesgos por depreciación de tipo de cambio y algunos otros factores. Sin embargo, esta variable se ve sin cambios relevantes en el corto plazo. Por otro lado, la confianza del consumidor muestra un incremento anual del 1.5%, y a pesar de que se mantiene niveles bajos, en 36.1 puntos, la verdad es que no ha limitado de manera importante la dinámica del consumo. Y justamente hablando del consumo, la realidad es que ha generado buenas sorpresas. Se publicó el dato de ventas mismas tiendas de Lantad para este mes de mayo, mostrando un crecimiento del 5.6% y confirmando el buen momento por el que pasa el consumo, al menos en este indicador relevante. Entonces, en términos generales, vemos datos mixtos, pero sin variables particulares que generen alarmas en el corto plazo. Sin duda percibimos fundamentales macroeconómicos lo suficientemente sólidos para afrontar el periodo electoral, con las debidas reservas, con la incertidumbre implícita que permanecerá al menos en los próximos meses. Alejandro, ¿qué lectura darle al mercado de capitales en México tomando en cuenta todos estos indicadores macroeconómicos? Bueno, vemos el mercado local en una posición relativamente interesante, con un descuento importante y con fundamentales macroeconómicos que van fortaleciéndose. El mercado mexicano hoy en día se encuentra en una evaluación de 22 veces precio-utilidad, como podemos ver en los últimos meses. Y si vemos contra el promedio de los últimos tres años, este nivel ha estado entre las 25 veces como promedio de los tres últimos años, por lo tanto sí vemos un descuento interesante. Y prácticamente el 35% de las acciones que forman parte del IPC están cotizando 1.5 desviaciones estándar por debajo de su múltiplo promedio de los últimos cinco años. Además de esto, el mercado mexicano, la verdad es que ha tenido un desempeño muy por debajo de los principales índices de mercados emergentes, tanto en dólares como en moneda local, lo cual sustenta aún más la atractiva valuación en la que se encuentra actualmente el mercado local. Entonces, es importante apuntar que si nos enfocamos en la resiliencia y la evaluación del mercado mexicano, más allá de temas cambiarios, más allá del ruido electoral, sí podemos realmente encontrar buenas oportunidades de incluir al menos nuevamente de manera activa posiciones en el mercado mexicano como parte de nuestro allocation y evidentemente siempre bajo un principio de diversificación y de visión de largo plazo. Alejandro, ¿qué factores externos crees que podrían afectar o influir en el desempeño del mercado local a partir de hoy en adelante? Bueno, la verdad es que vienen semanas cargadas de eventos relevantes para las economías, para los mercados a nivel mundial. Primero que nada, considerar las múltiples reuniones que se han tocado temas geopolíticos en los últimos días, reuniones de política monetaria como hoy la Fed con su decisión de subir tasas, y los bancos centrales de mercados emergentes tendrán que ir siguiendo estos indicadores. En el caso particular de México, veremos a un Banxico muy pendiente en preparación para su junta del próximo día 21 de este mes. Y sin dejar a un lado la recta final de la carrera electoral en nuestro país, hay una cantidad importante de temas. Entonces, como ha sido ya una constante, tenemos una vorágine de información muy relevante que únicamente nos obliga a estar pendientes, a tomar decisiones mucho más informadas
Y todo esto pues fortalece la sugerencia que trato de reiterar en relación a construir estrategias de inversión diversificadas, orientadas siempre al equilibrio entre riesgo-rendimiento, y más aún considerando que la prima de riesgo es muy distinta a la que veíamos en otros periodos, con un entorno de tasas de interés mucho más elevado de lo que veíamos en el pasado reciente. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti.